No sucede nada más. No hay un terremoto, ni hay una catástrofe, ni hay ovnis que aparezcan. Sencillamente las cosas humanas se colocan en su sitio y además con todo interés se enumeran. Un hombre y una mujer, un buey, una mula, unos pastores, unos rebaños que vienen de Babilonia. Todo lo humano se va colocando en su sitio. El pesebre justamente, y he terminado la introducción porque así colocaremos a nuestros dioses, el pesebre justamente, el nacimiento del Señor, tiene una tan evidente fuerza ordenadora que incluso los niños, al construir el Belén, es de lo mejor que pueden hacer en Navidad los niños, y los mayores también, al construir un Belén, van colocando ellos mismos, sin que se les diga, como por instinto, infranatural no quiere decir infra, sino prehumano, más hondo que lo humano, van colocando las cosas que antes estaban desordenadas, un camino que necesariamente lleva a la gruta de Belén, o una estrella que necesariamente está orientando, señalando al pesebre, o unos pastores que van caminando con sus rebaños al pesebre, o un pato sobre un lago, o una vela en el mar, o una nieve en una montaña. Las cosas están todas colocadas, y todas además colocadas alrededor del nacimiento. El niño, aunque esté en el extremo del pesebre, del nacimiento, está colocado en el centro, y todo lo demás se ordena. Se ha creado un clima. Curiosamente, la aparición de este niño vino a ordenar las cosas, las que estaban desordenadas. Pues bien, este es el papel de los dioses. Vamos a ver si logramos decirlo, digamos que en este clima de Navidad, donde justamente celebramos el nacimiento de un dios. No tengo para qué recordar que el cristianismo, que celebra el nacimiento de Cristo el 25 de enero, no hizo más que colocar el nacimiento de Cristo sobre una fecha pagana anterior. Cristo no nació ciertamente el 25 de diciembre, no nació. Lo dicen todos los evangelios, todos. Lo que pasa es que no los leemos bien, algunos. Si Cristo nació cuando los pastores apacentaban su rebaño al relente en Israel, desde septiembre a febrero o marzo, ningún pastor saca sus rebaños al relente. Lo cual quiere decir que Cristo no nació, de octubre a marzo no nació, dice el evangelio. Además, justamente, como saben también, no nació el año cero, sino que nació sobre el año 7 antes de Cristo. Se calculó mal la fecha sobre el nacimiento de Roma y seguramente nació 7 o 6 años antes de Cristo, por lo menos 4, esto es de San Mateo. Cristo nació reinando Herodes. Y como Herodes murió el año 4 antes de Cristo, Cristo murió reinando Herodes, ¿saben ustedes cuenta? Antes del 4, después del 4 no nació Cristo, sino antes. Es tan fácil. Bueno, pero eso ya hoy en día ya se va sabiendo. Ciertamente Cristo no nació el año cero, no tiene mucha importancia. Ciertamente no nació en diciembre, ciertamente no. Y entonces aquí viene el 25 de diciembre, pues muy sencillamente, y muy bien puesto además, era la fecha de las celebraciones del dios Mitra, el dios Sol de Oriente. Y Mitra justamente es el Sol, el toro aquel famoso. Mitra justamente es el Sol que en el solsticio de invierno muere. El 21 de diciembre es el día más corto del año, y los hombres murieron de miedo toda la vida de que el sol, una vez acortara tanto su carrera, que ya la cortara del todo y no volviera a aparecer. Y entonces, alrededor del 21 y 22 de diciembre, los seguidores de Mitra se reunían en criptas siempre subterráneas, conservan todavía unas cuantas, 2 en Roma, por ejemplo, y ahí celebraban en las tinieblas unas grandes invocaciones al sol para que reanudara su carrera. Y así sucedía que el sol, que conocía su día más corto, el 21 o 22 de diciembre, a partir del 22, 23, 24, estamos en las fechas, empezaba otra vez a crecer el sol, y crecía cada año. Bueno, pues los partidarios o seguidores de Mitra celebraban estas grandes fiestas de la muerte del sol y del nacimiento del sol el día 24 o 25 de diciembre. Los cristianos, una vez que se asentaron en Roma, fueron copiando esta fecha, y al ver que tantos convertidos de Mitra se hacían cristianos, entonces instalaron el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, los días de las fechas de Mitra. Pero lo curioso y lo que no observamos suficientemente es que todavía la liturgia cristiana dice, odie, hoy, el día de Navidad, natus est sol justitiae, Christus Deus noster. Hoy nació el sol, Cristo nuestro Dios. O sea que lo copiaron tanto que incluso copiaron el nombre. ¿Nos parece normal que llamen a Cristo Sol? Pues no es nada normal, porque el Sol es súper pagano, es un dios paganísimo, es el dios de la luz, que los egipcios conocían perfectamente, los orientales también, y los mitrianos también.
Bueno, pues la fiesta de Navidad se celebra sencillamente como la fiesta del trabajo. Se celebraba el 1 de mayo la fiesta del trabajo, la iglesia lo ha canonizado de alguna manera. El 25 de diciembre es la fiesta del nacimiento del sol. A partir de esta fecha el sol crece un poco cada día y ahí instalaron los cristianos el nacimiento de su sol, que es Cristo, sencillamente. Pero este sol, justamente el sol, es un Dios. Eso lo veremos en la próxima lección. Este sol que nace pertenece a los dioses. ¿Qué son los dioses? Y para entenderlo bien hemos de limitar los territorios. Ya dijimos el año pasado y hemos de recordar que no se puede hablar religiosamente de sacro y profano. Y por tanto veremos que no se puede hablar religiosamente, sino con mucho cuidado, de dioses y de hombres. Cuando el hombre sabe lo que es sacro, si esto es lo sagrado, por ejemplo una montaña, un templo o un dios, está claro que todo esto, lo no sacro, es no sacro, y lo llamamos profano, que justamente en griego significaría lo que está alrededor del templo. Esto es el fanum, y esto es lo que está alrededor, lo profanum. Fíjense que si en el pesebre, en el nacimiento de Jesucristo, o aquí mismo, estuviéramos diciendo ahora mismo, este es un señor que para hablar de religión, habla de todo menos de religión. Este no habla de religión, ¿verdad? El que habla de todo menos de religión, ¿habla de religión? ¿Sí o no? Es que la religión o es todo o no es nada. El que habla de todo menos de religión, habla de religión y no habla de nada más que de religión. Con lo cual, estos territorios ya no se observan, ni valen, ni valen. Por ejemplo, tú ves un sacerdote de Mitra, Ale, que está celebrando su fiesta, el gran culto de Mitra, pero sin los hábitos sacerdotales, como hacen ciertos curas católicos hoy en día, que no llevan los hábitos, y dices, este cura está fuera de su papel, no está actuando como toca. Eso se puede rebatir facilísimamente diciendo, es que un cura es cura cuando lleva los hábitos, y no lo es cuando no los lleva. Y vamos a ver, un cura que es cura de verdad cuando lleva los hábitos, y un cura otro que lo es, incluso cuando no los lleva, ¿cuál de los dos es más cura? ¿Dónde está lo sacro y dónde está lo profano? Cosa que no hemos observado. O sea, se puede ser tan sagrado que no se necesite tomar careta para ser sagrado, ¿verdad? El prosopon famoso. O se puede ser tan poco sagrado que para que se vea lo sagrado hay que pintarse la cara de sagrado. Estas son las vestiduras de los sacerdotes de las religiones, o son los templos de las religiones, o son los lugares sagrados, o los tiempos sagrados. ¿Qué es sacro y qué es profano? Digamos solamente, como ya estamos repitiendo cosas sabidas, digamos solamente que cuando nace lo sacro es cuando las cosas se desacralizan, ¿o no? Si yo digo este pañuelo es sagrado, acabo de decir que hay otros pañuelos u otras cosas que no lo son, es desacralizado. Sacralizar es desacralizar. De alguna forma, al principio de los tiempos, todo es sagrado. Todo es sagrado. Todo es Dios. Todo es divino. Todo es territorio divino. Si yo soy capaz de demarcar un territorio y decir, aquí están los dioses, automáticamente estoy diciendo que en todo lo demás no están. Así pues hay que tener mucho cuidado con esa gente que lo tiene tan fácil de hablar de desacralización del mundo moderno, porque no hay notas de lo sagrado. A ver si es que están haciendo un mundo donde todo es sagrado. Bien, entonces, ¿qué son los dioses? En primer lugar, los dioses son aquellas realidades que se perciben inmediatamente como lo humano sobrenatural, como algo no en territorio, sino sencillamente en observación. Primer lugar de los dioses, y así nos entenderemos. El hombre que observa las realidades tiene un mundo. Este mundo es el mundo del hombre. No estamos delimitando sacro y profano todavía. Este es el mundo del hombre que envuelve al hombre, el hombre primitivo, como nosotros mismos, que no hemos dejado de ser primitivos todavía, gracias a Dios. Estamos moviéndonos en este mundo donde de momento no hay sacro ni profano. Estamos ahí, supongamos, no se ha dado jamás, en un mundo indeterminado,
en un mundo donde el hombre está y donde las cosas están aquí sin significar nada. Ni significan arriba, ni abajo, ni Dios, ni hombre, no significa nada. Hay montañas, hay ríos, hay mares, como los hay en todas partes antes de construir el nacimiento de que hemos hablado al principio. Este hombre de golpe se da cuenta de que desde aquí arriba, este digamos que es lo que él ve como la bóveda del cielo, el azul del cielo, lo que quieras llamar, él vive aquí abajo. De golpe, de aquí arriba, cae un rayo, o cae la lluvia que fecunda sus campos, o cae una piedra, un meteorito, por ejemplo, o cae un trueno que acompaña al rayo. Entonces este hombre se da cuenta de que encima de él hay una realidad. Es posiblemente la primera experiencia del hombre llegado al pensamiento lineal. Arriba suceden cosas. Y arriba es un lugar, él lo nota enseguida, donde él no tiene entrada. Arriba suceden cosas, pero él jamás se encaramará de tal manera que vea de dónde nace este rayo, de dónde cae el ruido del trueno, de dónde cae la lluvia. No lo sabrá jamás. Entonces el hombre sabe que de aquí para arriba, desde donde pueda asomarse él, encima de las montañas o de los árboles más altos, de aquí para arriba hay algo que él no sabe qué es, de dónde vienen cosas que él no controla. Y entonces, en este mundo, coloca a los dioses. Entonces, lo primero que el hombre experimenta es lo que nosotros llamamos el cielo. Digamos el Uranos, como dicen los griegos, y así tendremos la palabra que voy a usar. El cielo, o varuna, que es más antiguo, es la misma palabra. Varuna es el Uranos de los sumerios. ¿Qué significa varuna? Notemos bien, otra vez, si no creamos una... Bueno, yo no tengo para qué decir que generalmente la gente religiosa y las religiones son el enemigo más mortal que tiene la religión. No tengo para qué decirlo, porque en eso estamos ahora, En eso estamos. Lo digo para aquellos que se sientan tentados a protestar contra estas formas de decir las cosas. Aquellos que, como decíamos antes, saben perfectamente lo que es un lugar sagrado, automáticamente han desacralizado todo lo demás. Y estos son los creyentes. Estos son los creyentes. Las religiones que partieron de esta realidad que ahora queremos ver cómo emerge de la experiencia humana, las religiones que captaron esta realidad, al final la hicieron tan suya, la agarraron de tal manera que la sacralizaron y la individualizaron en seres y cosas que en un principio no fueron así. Veamos pues, este hombre que se mueve en un mundo, digamos, laico, cosa que no se ha dado jamás, pero que va muy bien para pensar, un buen día, al principio, se dio cuenta de que más arriba de donde puede alcanzar él, suceden cosas. Esto se llama el Uranos, se llama el cielo. El cielo para el hombre es siempre alto, alto, siempre, siempre alto. Claro, si lo ve desde aquí, es alto el cielo. Por eso pronto veremos cómo los hombres dicen que las montañas son lugares de divinidad porque apuntan al cielo, los grandes árboles, por ejemplo. Que el cielo es alto, o altísimo, o inasequible. Con lo cual, el hombre primitivo tuvo la experiencia de la altura. Lo alto es muy serio. Porque de ahí vienen las cosas que yo no controlo. Yo aquí puedo controlar la casa, por ejemplo, la familia, los nacimientos, mis cabras o incluso las semillas cuando llegue el neolítico. Todo eso lo controlo y es mío. Pero para aquí arriba, donde yo no alcanzo, hay cosas. Entonces la experiencia del cielo. Eso se llama la primera teofanía. O si quieren ustedes, más bien sería una hierofanía. El hombre percibe el cielo como algo, digamos, sacro. Digamos la palabra, pero no la cogen así. Como ven, si el cielo es sacro, ya estamos apañados, porque todo es cielo. Otra vez estamos en que todo, de alguna forma, es sacro. Percibe, por tanto, lo de arriba, lo alto, como algo inasequible y, por tanto, lleno de fuerza incontrolable. Lo llamaremos, por tanto, el cielo sagrado. Es una hierofanía. Lo sagrado se manifiesta. Todavía hoy basta salir a la noche estrellada para percibir una hierofanía. Conmueve el cielo. Sobre todo un cielo lleno de estrellas como se ve en las montañas o se ve en el mar, o como lo percibieron los israelitas en el desierto. Un cielo inmenso lleno de silencios y de grandezas. Y hoy cuando sabemos que este cielo además alberga miles de millones, no de soles, de galaxias, entonces más sobrecogedor es el espectáculo del cielo. Posiblemente, y ahora estamos anunciando ya verdades perennes en el hombre, posiblemente el hombre
con solo asomarse a la inmensidad del cielo, se siente sacudido hasta la raíz. Y es tan vital esta sacudida, esta experiencia de lo inasequible, esta teofanía, es tan fundamental que de alguna forma se podría decir que el hombre que es capaz de asomarse al espectáculo del cielo sin sentirse sacudido, no ha desembocado en la humanidad todavía. No es posible que un hombre no sienta la sacudida de la inmensidad del cielo y de la altura del cielo, tal como la sintieron nuestros primeros abuelos de hace 2 millones de años. El cielo es alto, y en el cielo suceden cosas poderosas. Y ahora viene la primera transferencia. Entonces, en el cielo hay unas realidades que gobiernan el rayo, el trueno, el viento, la lluvia, en el cielo, unas realidades que gobiernan todo esto, como yo gobierno lo que estoy gobernando a mi alrededor. Con lo cual nace la primera transparencia. Aquí arriba hay unos hombres que gobiernan todo esto. Pero un momento, si yo gobierno un animal, el bisonte, por ejemplo, o un poco más adelante el arado, o por ejemplo la caza, si yo la domino, lo que aquí se manifiesta, como el rayo, el trueno, el viento, la tempestad, lo que aquí se manifiesta no puede estar manipulado por un hombre como yo. Tiene que ser mucho más grande, y nace la idea de un hombre inmenso, la divinidad. Esta es la divinidad. Así que, como decíamos el otro día, en este momento, este hombre ha creado los dioses. Si están aquí o no están, ya lo veremos otro día. Los dioses, en este momento, han sido percibidos por el hombre. Digamos que creados por él, por una transferencia de lo que él es y puede en su mundo, a lo que debe poder este otro hombre, que será Dios, en otro mundo. Notemos bien, por tanto, que estas fuerzas de momento, si son sagradas, lo son por una negatividad. ¿Por qué el cielo es sagrado? Porque es inasequible al hombre. Jamás da más sagrado este hombre a esto de aquí, por ejemplo, al río, o a la acequia que él domina. Da más sagrado al cielo porque él no puede encaramarse hasta arriba. Y sus realidades, ¿por qué el rayo es peligroso y sagrado? Es el emblema de Dios, de Zeus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él no lo domina. ¿Por qué la tempestad es sagrada? Porque no la domina. Y entonces, ¿por qué es sagrado el cielo? Porque ahí están estas puertas que él no domina. ¿Y por qué son sagradas las realidades que dominan estas cosas que llamará él dioses? Porque son hombres, como él, con unas fuerzas que él no puede dominar. Digamos, pues, que la primera sensación de lo sagrado viene por el cielo. El cielo, que es alto, es sacro. Los cielos, Shemé, Shamaim, en hebreo, los cielos son siempre algo que el hombre percibe como una manifestación de unas puertas, una hierofanía, de unas puertas que él no domina. Y que en este momento llamaremos sagradas porque a él no le está permitido manipularlas. Digamos, pues, que en el primer momento en que ha nacido la contemplación del cielo, la contemplación de sus manifestaciones y la contemplación, la creación de las manos que gobiernan tales manifestaciones que llamaremos dioses, en este momento el hombre se da cuenta de que de esta bóveda para abajo está su terreno, su casa, que él domina, de la bóveda para arriba está otra casa que él no domina. Por esto, el cielo, que es alto, alberga siempre a dioses que son altos. Los dioses son altos. Júpiter, para Horacio, era alto. Y para los hebreos, Dios no solamente es alto, sino que es altísimo. Y el superlativo en hebreo se hace con 3 veces el positivo. Santo, 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 significa santísimo, nada más. Dios altísimo significa Dios 3 veces alto. Lo decimos también, todavía en castellano somos semitas, ¿no? Estaba bueno, bueno, bueno. Es un superlativo. Bueno, pues los hebreos lo dicen así. 3 veces, altísimo. Pero este altísimo ahora nos llevará a otro campo. Y es que el cielo y los dioses son altísimos, pero son altísimos, ¿por qué altísimos? Porque no solo altos, son comparativos. Es que hay un dios altísimo, porque por debajo de él vendrán dioses que no son tan altos, son solamente altos. Por tanto, hay lo altísimo, que es el dios más alto de todo, y lo que está por debajo de estos dioses, que son dioses que no son tan altos. Ha nacido una categoría de dioses. Y ahora veremos lo que sucede. Es que sucede que este Dios, el Dios del cielo, ya tenemos el cielo creado, por tanto, y el Dios alto del cielo, este Dios es percibido con doble cualidad. Primero,
El hombre ahora, pensando, descubre una realidad. No solamente es que yo estoy aquí, domino este mundo, y que arriba está el cielo donde vive Dios, sino que esta realidad donde Dios vive y a la cual yo no tengo acceso, es la madre, el punto donde nació la realidad donde yo vivo. Por tanto, el Dios de arriba es creador. Y así empiezan los relatos de la creación. Un Dios o unos dioses un buen día empezaron a crear todo esto. Con lo cual, fíjense qué bien, lo que el hombre llamaría no sacro, ¿verdad que no? Hemos dicho que lo sacro es de la bóveda para arriba, de la bóveda para abajo él lo domina y no es sacro. Lo que el hombre llamaría no sacro ha sido creado desde arriba, por lo sacro. Otra proyección importante. Podría haber dicho, bueno, pues de aquí para acá, yo estoy aquí, soy el amo. Pero cualquier día se pregunta, bueno, pero yo estoy aquí, ¿cómo he venido? Entonces no le ocurre más idea, universal idea, no hay religión que discrepe, universal idea, diciendo, bueno, pues las puertas que están aquí arriba, ocupando la casa que yo no conozco, donde nace el rayo, el trueno, la tormenta, el viento y el agua, los señores de aquí arriba son los que han creado lo de aquí abajo. Con lo cual digo, si llamamos sacro a lo de arriba, evidentemente es sacro lo de abajo, porque ha caído de arriba, lo han hecho los dioses. Este Dios, si es singular, esto de momento no nos interesa, es creador. Y además de creador, este Dios es fecundador, el agua. Noten que todo eso nace del cielo. Desde arriba nos viene el rayo, desde arriba viene la fuerza. Por tanto, el hombre dice, pues lo que está aquí también ha caído de arriba. Y segundo, y además de la fuerza que viene de arriba, el Dios de arriba es creador, además es fecundador de lo que estamos viendo abajo. Si las cosechas dan resultado, se dan cosechas. Si la primavera vuelve, si el sol calienta, si los animales procrean, todo esto se debe a la fecundidad. Claro, el hombre rápidamente descubrirá la fuerza del sol como vida, o la fuerza del agua, la necesidad del agua para regar y para dar vida. Entonces, este señor que viene arriba y que he descubierto a través del cielo y sus manifestaciones, es el creador de todo, y además es el padre de todo. Notar que padre no es como creador. Uno puede ser creador y no ser padre. Para nosotros quizás sí, porque hemos sumado las dos cosas. Pertenecemos a unas religiones que han sumado las dos cosas. Dios podría ser creador y dejarlo. Lo que hace pues que la tierra sea fecunda, quien fecunda la tierra, el macho, que pues lo dirán los orientales enseguida, el macho que fecunda, el gran toro de la tierra, es Dios también. El mismo que la creó es el que la fecunda. Por eso es padre. Notemos que estas dos ideas, digo que han llegado hasta nosotros gracias a unas religiones orientales, occidentales, que son las que practicamos. Pero curiosamente la oración dirigida a Dios, posiblemente más popular en el mundo, empieza diciendo, Padre, que estás en el cielo. Con lo cual, tenemos que esta oración tiene sus raíces en la primera experiencia que el hombre tuvo de la divinidad. Un padre, ya hemos visto cómo nació la idea de padre, y encima le coloca en el cielo, lo cual quiere decir padre poderoso del cual nacen todas estas cosas. Tenemos una primera etapa y la terminamos así. El hombre observando el cielo como hierofanía, como manifestación de lo sacro, descubrió rápidamente que ahí hay realidades que él no domina y consiguió poner una mano que manipular estas realidades. Esta mano poderosa la llama el hombre la divinidad, un hombre más poderoso que él, que empezó creando y que además cuida de la fecundación de la tierra. Viene una segunda etapa. La segunda etapa es la explicación de la creación. Esto está aquí. Posible, noten bien qué importante es que entonces el seno maternal, el origen o el ojo de la fuente de la realidad, está aquí, no aquí. Esto ha venido de arriba. Todos los mitos de la creación. No, el hombre ha descubierto el cielo y ha proyectado su ser arriba y ha creado dioses. A veces estos dioses creados, el hombre se los cree de tal manera estos dioses, que hace que estos dioses que mandan tanta fuerza fueron los que un buen día implantaron en la tierra esta fuerza, que es la fuerza de las estaciones y de la vida del hombre, el Dios creador, y la fuerza de este Dios que sigue fecundando la tierra. Un segundo punto. El hombre se pregunta, ¿y cómo fue la creación? Y nacerán ahora los mitos de la creación.
Lo normal es que este Dios, el hombre, observando, esto lo conoce, esto no lo conoce, pero esto sí lo conoce, observando la creación, cada día más estupefacto hasta ante la maravilla de la creación, el hombre se da cuenta de que la creación no es fácil. En realidad, él domina un trozo de la creación, pero es fácil ver que el hombre la hiciera bajar del cielo porque la maravilla de la creación es tal que pertenece, aunque esté aquí abajo, pertenece arriba. Con lo cual, se entretiene el hombre haciendo la creación a nivel humano. Los primeros relatos de la creación son siempre progresivos. Jamás dice nadie que un buen día Dios, este señor poderoso de arriba que tiene el rayo en la mano, un buen día se despertó y haciendo así, saltó la creación. No, no. La creación es obra de Dios o de los dioses, esto es igual ahora, que dura días de eternidades, siglos. Dios no podía. ¿Ven cómo, qué clase de Dios es? Y ahora quiero hacer la pregunta que vendrá después. Y este hombre que fabula de esta manera y que se crea un Dios que para crear el mundo necesita sus tiempos, ese Dios que se fabrica el hombre, ¿es Dios verdadero o es Dios falso? ¿Es un Dios de religión o un Dios de laicismo? ¿Qué clase de Dios es este? Dejemos la pregunta. El hombre ve que esta maravilla de la creación que está aquí abajo, Dios no la pudo hacer en un día. Y entonces ve que la creación se hace con el tiempo. Hoy sabemos que fueron millones de años, miles de millones de años la creación. Pero no, con los dioses con las manos en la masa de la creación también la hacen durante siglos. Los días mismos del Génesis, que copia estas ideas, son días muy largos. Porque Dios no podía cansarse demasiado. Y un buen día hace la luz, otro día salen las montañas, otro día se para el mar y la tierra, otro día nacen los primeros animales, y al final nace el hombre. Y aun cuando Dios hizo las cosas lentamente, sin embargo, después que creó el hombre, quedó Dios desastrado y herniado, no pudo ya más. Y viene siempre en estos relatos el final. Dios se retiró a descansar. El nuestro descansa todavía. Estamos en el séptimo día de la creación. Dios se retiró a descansar, porque el estrago es imposible de curar. Un Dios que se dedica a crear la maravilla de la creación, el hombre. Esto demuestra la maravilla de este hombre, de este Obuncio, que apareció hace 2 millones de años, ya se dio cuenta de que la creación es maravillosa. Entonces los dioses la hacen poco a poco, y al final, cuando la terminan, ya quedan desastrados para la eternidad. El séptimo día es el día final. 7 días son 6, porque el séptimo es el día final. Bueno, pues Dios está en el séptimo día. Trabajó 6 y descansó el 7, como hacemos todos. Porque nosotros volvemos a empezar y Dios no ha vuelto a empezar jamás. Está en su descanso eterno. Otra idea, por tanto, pero esto tendrá mucha importancia para las religiones. Entonces este Dios, una vez que terminó de crear la maravilla de la creación, se retiró al cielo a descansar. Un momento, pero las cosas aquí continúan, y continúa habiendo primavera y verano, y cae la lluvia. No, pero este Dios nuestro está cansado. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que una vez que Dios, el Dios creador y padre, ha terminado la creación, se retira arriba, y entonces aparecen los otros dioses. Este Dios creador siempre se hace, Mircea Eliade en esto es un maestro cuando lo explica. Este Dios creador, después de la creación, siempre se retira a su cielo y se queda Deus ociosos. Un Dios en descanso para siempre. Ya no da golpe nunca más. Nunca más. Lo curioso es que las religiones de la tierra lo han creído así. ¿Se acuerdan ustedes de Lucrecio? Dios no cura de las cosas humanas, ni de las pequeñeces humanas. No. Deus non curat. No. Dios está arriba. Y, bueno, Voltaire, en el Iluminismo francés, dijo lo mismo, y cualquiera de nosotros lo está pensando. ¿Pero tú crees que Dios se preocupa si ahora el metro de Madrid tiene un choque ahí bajo tierra? Ni se entera, hombre. ¿Ves? Deus ociosus. Si lo creemos todos, si lo que pensó nuestro padre lo pensó para toda la vida, ya estamos dispensados de pensar. Dios está en el cielo y está descansando. Y como es ocioso y no se mete en las cosas humanas, ni le importan, de humanis non curat, Deus, de las cosas humanas no le importan, entonces ¿qué pasa? Que Dios entrega el gobierno a sus validos, a sus favoritos, crea unos diosecitos de segunda mano, los dios curoides de que he hablado. Bueno, como estamos hablando de Navidad, helo aquí, que mientras está descansando el Padre en el cielo, el Hijo aterriza y viene a arreglar las cosas. Parece poco respetuoso, ¿verdad? Es tan